Algunos ácaros cabalgan sobre nuestros amigos los perros. Ejercen una vida ecuestre, cubriendo todo un ciclo. Las garrapatas, por pura biología, asaltan a nuestros canes cualquier día de paseo. Están esperando, a la sombra, a que pase algún incauto. Durante los meses más calurosos del año, las hembras depositan en las brindas de hierba de la ciudad cientos de huevos, como perlas, de aspecto inofensivo. La hembra de este parásito es transformista, capaz de parecer, en solo unos días, un animal absolutamente distinto. Por su morfología adaptada a la acumulación de alimento, es capaz de aumentar su tamaño hasta 10 veces, sufriendo una deformación muy espectacular. Todo lo que la hace variar de aspecto es la sangre de los mamíferos sobre los que preda, teniendo la del perro tanta importancia para su vida, hasta haberse constituido con los siglos una especie de garrapata endémica, conocida como la garrapata del perro, a pesar de predar también, de parasitar, sobre los humanos y otros animales, como ratones y murciélagos.